Yo. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenido a otro video más de Mundo Tailón. Y ya estamos activos por el canal. Esto está fresh, acabadito de salir. Tenemos lo nuevo de Brian Mayer, featuring el Alfa, John Z, Mike Tower y Almighty. Esto se llama Acapela. So, no queda otra cosa, corillo, que empezar a darle el breakdown a esta vuelta. Contigo yo me voy a Acapela. Tú sabes que es más rico chingar sin condón. ¿Ah? Ese totito está lindo y te huele cabrón. Contigo yo me voy a Acapela. En la bellaquera cogemos un notón. Bebemos, roleamos, enrolamos y prendemos un blog. Una pausita ahí, ¿eh? ¿Vieron esa gatita ahí? A fuego, denle like. Esto, si no me equivoco, habíamos escuchado unos previews ya de Brian Mayer tirando este cortecito en el Instagram. Pero les hablo claro, aquí suena mucho mejor de lo que escuché él tirándole en el preview. Hola, me prendemos un blog. Me voy a Acapela y no me importa. En esa chori yo gasto la torta. Encima se monta y se revolca. Empieza a soltarse cuando se da loca. Dile. Champaña, no le gusta el vodka. El pantalón abajo se le ahorca. Yo siempre le causo múltiples horcas. Ya lo he dicho en otras reacciones. Ese flowcito de Brian Mayer así, un poco más natural, con la voz más normal. Me tripea hasta más que el flow TBT de Brian Mayer, como le digo yo. Siempre le causo múltiples órganos. Yo le envié el pin y a los telefrenos. Fumando y bebiendo Lincoln se venó. Antes usábamos condones, pero ya no. Yo se la mamé y ya me lo mamó. Dile. Fui que le entrenó. Pero todo callado, que se quede entrenó. Que se quede entrenó. Hablo claro, va sonando bien. Hace tiempito que no nos tirábamos un trap bellacoso así. Ya que los muchachos ahora están todos para la vuelta al dancehall. Nadie quería tirarse un tracito así, flow esclava. Pero esto me recuerda a ese bellaqueo así. Se encariñó desde la primera vez que me le trepé encima. Toda la espalda me arruñó. Ahora dice que soy yo. Dice que soy yo el mejor que la rompió. Se le babió, se la vivió. Me vine y se la bebió. Esta diabla conmigo después se jugó. Me gustó cómo le metió Brian Mayer. Fíjate, la partecita le quedó bien, le quedó bien. Las gatitas están a fuego, por cierto. Ey, no olviden darle like. Después se jugó. Vamos la bellaquera con tu par de rosita pantera. Tú siempre vas a recordarme como recuerdan al toque cantera. ¿Dónde está la soltera? Mis putas no son guardias, pero todas cooperan. Vamos a hacer un negocio. Si me da la teta, te doy la cartera. Vamos a aguantarlo ahí y explicarle esta vuelta, ¿verdad? Antes que vengan los charlatanes. Oh, Tailón, Almayri se viró, se salió a la iglesia, estaba ya guiando por ahí. Estos fueron parte de esos videoclips que dijo Almayri que tenía que realizar porque ya eran unos acuerdos que tenía. Si ustedes notan, Almayri tiene el pelo rubio, que eso significa que ya de esto hace más de 2-3 meses que se filmó este videoclip. Aclarando, para que no crean que es que Almayri anda de charlatán por ahí otra vez. Me da las tetas, te doy la cartera. Gata, gata, rosario, tijera. Con su amiga se vuelve tijera. Piedra, papel y tijera. Amanecí chicando y chique con ojera. Oye, tu mujer me llamó, pero me lo mamó. Nunca le meto. Tengo a la delantera, a las putas más frescas las meto en nevera. Ey, me imagino el Almayri reprendiendo el diablo en este video. Chus, ya tú sabes cómo es, las gatitas están a fuego, ya tú sabes. Los demonios vestidos de mujer. Le quedó bien, le quedó bien. Me gustó cómo le metió el Almayri ahí. Contigo yo me voy a Acapela y tú sabes que eso no se le hace a cualquiera. Y se dice que tu novio chota y coopera. Está ahorrando y ya pronto se opera. Dile. Yo le doy sin usar profilácticos. Y a su panty le rompo el elástico. Y tiene dildos de goma y de plástico. Yo soy más bellaco que romántico. Charlatán, como dice ahí. Que la tipa tiene dildo de plástico y toda la vuelta. Pero él es más bellaco que romántico. Mike Tower la está rompiendo últimamente, corillo. Yo diría que 2019 es... Está entre los top 3 artistas que han sorprendido más, por lo menos. Yo soy más bellaco que romántico. Acapela, pero la echo afuera. Me llevé de la selva otra fiera. Y se lo doy como ella lo prefiera. Dicen que la vencí de la tercera. Y tú ibas en un cuarto haciendo unos cantos. Lusa de micrófono, yo ni le canto. Por mí le llegó a la isla del encanto. Me protegen en la ciudad y en el campo. Hasta ahora me va gustando el tema, corillo. Lo veo bien. Mike Tower le va metiendo bien. Almayri le metió bien. Brian Mayer ahí cantado al principio le quedó bien. Ey. Me protegen en la ciudad y en el campo, pero contigo yo me voy a Acapela. Sabes que me gusta chingar sin condón. Mientras me venía ya me lo mamó. Y le tiraba whisky y Nutella. Y sin pensarlo se lo atraganto. Y de mi Philly se dio un par de pop. Del Philly se dio un par de pop. Ey, le metió ahí. Me gustó
que Mike Tabor cogiera el coro y le metió el mismo flow, pero le cambió el palabreo ahí para hacerlo más fresh. Le metió bien. Contigo yo me voy a capela, me muevo y le saco a bichuela. ¿Ah? No me gusta de que estaba no en la escuela. Yo soy el gallo que la pone loco y le clava la espuela. Le pone las dos manos y como quiera no lo agarra. Ella está llora cuando el loco la agarra. Pero de placer, su deseo es volverme a tener. El alfa, lo he dicho porque no soy un hater. Maybe al principio cuando empecé a consumir a la alfa, lo que era el dembow, maybe no me tripeaba tanto. Pero han visto un par de colabos, especialmente los colabos con los muchachos de PR, donde el alfa ha demostrado su nivel de palabreo. No ha venido con gelajito. Espero que aquí no me venga con la voz fina. A mí, ¿verdad? Mi respeto a los fanáticos del alfa. Yo sé que eso es como que la marca de él. Pero a mí me tripea más el alfa palabreando. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Al que le guste el palabreo del alfa y no la voz fina, déjamelo saber en los comments. Su deseo es volverme a tener. Deja que el vibrador se entró a apuñalar y como quiera a mí que me quiere tener. Yo quiero que tú veas cuando mira los ojos antes de entrar lo primero en los ojos. Contigo yo me voy a capela porque tú me gustas. Ando en la calle fumando y borracho buscando mi puta. Hablo claro, se la voy a dejar pasar, no lo voy a hatear porque es al final ahí. Y como digo, entiendo que eso es un flow del alfa y esa es su marca que lo identifica. Pero a mí por lo menos yo, ¿verdad? A mi opinión no importa un carajo, pero a mí por lo menos me tripea lo que es el palabreo del alfa. Buscando mi puta. Me fui a capela, donde sea, donde quiera. Me he metido pepa, me he metido pepa. Callao. A café loco y más que contigo, te le eché la boca y en el ombligo. Nunca te obligo, tampoco te digo y tus amiguitas curiosas conmigo. Don Zeta es otro de esos artistas, corillo, que empezó el 2019 dando pasos grandes, por decirlo así. Lo primero fue el remix junto a Enrique Iglesias. Recientemente tiró el colabo con lo que fue Tyga y YG, que lo cantaron en el Jimmy Campbell Show, si no me equivoco, espero que no me haya confundido. Que son cosas que le abren puertas a John Z a un mercado nuevo. Digo, y tus amiguitas curiosas conmigo. Qué rico si con don los metas tajón, o mal hombro, tu blon, ojo chino, como el jocón. Con de la copa de vino, con un notón, hacho, ya se vino un vacilón. Contigo a capela, aunque te preñe, me graba chingando, pero no le enseñes. Diciéndote la teta pa' que te ordeñe y posiciones nuevas pa' que te enseñe. Ese palabrito ahí rápido, los ojos como Hong Kong y toda la vuelta. Le quedó bien, le metió John Z aquí, corillo, déjeme saber qué les va a parecer. Son nuevas pa' que te enseñe. Contigo yo me voy a capela, sabes que es más rico chingar sin condón. Ok, John Z, espérate, John Z, tenemos que hablar, Bebo, tenemos que hablar. Tú fuiste el mismo que estabas hablando de que tu gato jugando Fortnite all day, eso es gay, algo así fue que tú dijiste. Ahora te vemos aquí tirándote los pasos de Fortnite. Y tú van a decir, no, Tailón, ese no es... Bebo, esos son los pasitos de Fortnite. La vuelta, entiendo que ese es el floss del chamaquito, porque sé cómo se llama el baile. Pero esto es vuelta de Fortnite. Soy John Z, o eres Team Fortnite, o no eres Team Fortnite. Dime, vamos a jugar Fortnite, charlatán. Digo, yo me voy a capela. Sabes que es más rico chingar sin condón. Ese tontito está lindo y te huele cabrón. Contigo yo me voy a capela. Papi, o somos o no somos, díselo corillo, o eres Team Fortnite o no eres Team Fortnite, porque ahí te tiraste el otro. Es que me gustó esa partecita al video ahí, viste, le metió algo diferente que me lo tripié. Contigo me voy a guiro, chupa como vampiro. Acá te viro a chino como un chiro. Los parchos anticonceptivos adentro te la tiro. Me mira y te miro, me llama, yo le llego al tiro. Para darte castigo debajo el ombligo. Si mil de la cuenta retiro, par de joyas en diamante y en sal. Venga para allá, papi. Sacaron el Brian Mayer TBT a pasear. Yo que estaba hablando de eso al principio. Y aquí vino Brian Mayer. Pero ven acá, Brian Mayer va a seguir cantando aquí, Bebo. Es que él dice, no cuenta, el Brian Mayer de Jonco es una persona y el Brian Mayer que canta bonito es otro. Pues tiene que buscarle un nombre, corillo, ayúdenme a buscarle un nombre al Brian Mayer que canta bonito, porque Brian Mayer es este, el clásico. Joya en diamante y en zafiro, la que no te castiga ver a medio manilo. Conmigo está toda mojada como río Nilo, cuando te voy a verme de pilo. Ponte boca abajo en posición de cocodrilo, con los dentin ahí si quieres te ventilo. Me pido el Versace y los partiste. Parece como el cocodrilo, qué cabrón, fíjate, no hubiera pensado en eso, pero pues aparentemente Ryan Mayer quiere que se pongan como el cocodrilo.
Va bien, le hablo claro. Yo no hubiera metido maybe este verso. Siento que ya este verso está hasta un poquito de más. A mí, por lo menos, yo, a mí me tripea el Brian Mayer que canta así, que te está cantando y toda la vuelta. Este Brian Mayer ya yo lo siento TV. Me meto una loli y vuelvo y te aniquilo. Opinión del videoclip y tema a capela de Brian Mayer featuring el Alfa, John Z, Mike Tower y Almighty. Como siempre, corillo, 10 siendo lo más cabrón, 1 siendo una mierda. Yo le voy a dar un 9, un 8 y medio, un 9 está bien. Me gustó cómo le metió Brian Mayer en esa primera parte. El Brian Mayer TBT, le hablo claro ya, como les dije, lo siento... Throwback, ya no, a mí me tripea más el Brian Mayer ahí al principio, cantando la vuelta. John Z le metió bien, pero fíjate, maybe de toito, la parte de John Z fue una de las más flojas que encontré. El Alfa le metió bien, Mike Tower la rompió, Mike Tower le metió duro, Almighty también le metió duro, ¿verdad? Aunque estaba reprendiendo los diablos durante todo el videoclip. Yo me imagino el nene ahí con que Dios ayúdame de toda esta vuelta. Pero normal, corillo, a última hora, siempre se lo recuerdo hasta los artistas, si algún día llegaran a estar viendo mi reacción, mi opinión aquí no importa un carajo, Bebo. ¿Tú quieres ver la opinión que importa? Métete ahí en los comentarios, ahí es que está el combo que sabe y que consume tu música. So, corillo, déjame saber en los comentarios qué te pareció a capela. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú estás de acuerdo con ese 8 y medio, 9? ¿Le hubieras dado más? ¿Le hubieras dado menos? Déjame ahí saber en los comentarios. Tírame en Instagram, hashtag acapela. Si yo sé que tú te disfrutaste esta reacción. Si no te he dado el follow, yo lo voy a hacer. Yo soy Tailón. Esto es Mundo Tailón. La moña siempre activa. You already know.